puede servir para una de las preocupaciones que hay en este momento. Una de las preocupaciones es que, a pesar de que, como dice dijo un compañero, no somos más de 2.000 estudiantes en este proyecto curricular, estamos menos de un 10% acá, hay una necesidad de reactivar el movimiento y de que la gente se entere, que la gente participe. La otra preocupación es qué vamos a hacer si se cancela el semestre o si lo aplazan o si, qué sé yo, cierra la universidad. En cualquiera de los casos hay que mirar qué es lo que vamos a hacer. Para que no se cancele el semestre, parece que una de las premisas es precisamente que ya se haya avanzado más de un 70% del tema, así no se han sacado notas. Se debe avanzar en más de un 70% del tema que tienen que dar los profesores. Entonces, para esas dos cosas yo propongo, yo hago una propuesta y escuché otra. Yo propongo que fijemos para la otra semana una semana de clases normal, donde venga todo el mundo para que se reactive, para que todos los que estamos en ingeniería electrónica se enteren de qué ha pasado, de qué posición tiene el movimiento estudiantil, de qué posición tienen los profesores, de qué posición tiene el rector, porque hay mucha gente que está en la casa de vacaciones. ¿Sí? Entonces, a mí me parece